Nosotros estudiamos la historia, estudiamos la geografía, hacemos que nuestros patriotas levanten la mirada, corran ese velo de ignorancia, porque más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. No queremos que se dé la intervención. Nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Y una autoridad como los Estados Unidos, que venga a invadir otro país, está violando la ley de Dios. Ellos no tienen ningún derecho. Nosotros somos un pueblo sano, trabajador, luchador. Y nosotros aquí estamos y lucharemos. Vamos a estar firmes con nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Traidores! ¡Leales con nuestro pueblo, con la revolución, con nuestra constitución! La esencia de la revolución bolivariana es la paz, es el amor, es la igualdad, es la equidad. Es la defensa del derecho de los más oprimidos, de los despreciados, de los olvidados y los abandonados de siempre. Esa es la revolución bolivariana. A pesar de todo el bloqueo, a pesar de toda la guerra interna, a pesar de tanto odio, tanta maldad y tanta manipulación mediática que ha existido, la revolución bolivariana tiene grandes aciertos y ha logrado grandes avances. Nosotros estamos viviendo algo inédito, lo estamos escribiendo en la propia historia. Nosotros estamos escribiendo esta propia historia. A pesar de todos nuestros errores, a pesar de las confusiones, a pesar incluso de aquellos que se han infiltrado en nuestras filas y nos han hecho grandes daños. Y hay gente que se viste de rojo y le está haciendo la guerra interna, señor presidente. Por favor, escuche el clamor de un pueblo, porque nosotros estamos a diario en la calle, el pueblo a pie, somos los que vivimos las calamidades, somos los que estamos viviendo el alto precio, el alto costo de la vida. Nos están brindando la oportunidad para radicalizar y profundizar la revolución, acabar con la corrupción. Si no la aprovechamos para profundizar, limpiar nuestras instituciones, va a ser muy difícil después. A esos compañeros que se sienten que no tienen esperanza, yo digo, esa es la última que uno tiene que perder, la esperanza. Si uno tiene esperanza y tiene ganas de vivir, uno sabe que las cosas no son fáciles, que todo hay que trabajarlo. Nuestra Fuerza Armada hoy día es antiimperialista, es socialista, es revolucionaria, es bolivariana, es saborista, antioligárquica y profundamente chavista.